Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, hola a todos. Esto es administración, ¿no? Ya. Vamos, tenemos que continuar avanzando. Con ustedes terminamos el segundo tema. Si no me equivoco, sí, a ver dónde están las diapositivas. Administración. Pero me tengo, le estoy respondiendo al doctor Julio, me preguntó algo. A ver, el tema 2, creo que estábamos avanzando y ya terminamos. Oringa. El tema 1 terminamos, ¿verdad? Hablamos de Mackenzie, de Minsberg. A ver. Les voy a compartir mi pantalla. Hablamos de esto, del tema 2, con ustedes. ¿Dónde quedamos? Quedamos en administración por objetivos, dice. Aquí, no, ya estábamos hablando de esto, ¿no ven? ¿O no? Sí, quedamos en seguimiento, rendimiento, objetivos organizacionales. Más Gestión adelante. del trabajo, hablamos del modelo burocrático, estructura de la organización, hablamos de esto, si no me equivoco. Departamentalización de la empresa, controlable, objetivos funcionales de empresa. Esto, vamos por aquí, creo. Por ahí, doctor. A ver. Esto. Por aquí quedamos. Bien. Vamos a continuar entonces hablando del tema. ¿Ya? ¿Cuánto nos falta? Falta poco, así que yo creo que vamos a terminar. Bien. Estábamos hablando de la administración por objetivos. ¿No es cierto? Es una nueva, no tan nueva, forma de administrar, pues en su momento, ya finales después de la Revolución Industrial, con las nuevas teorías de Minsberg, de Mackenzie, de Elton Mayo, esos talleres, esas fábricas, esas industrias que existían en ese momento pasaron a llamarse organizaciones, ¿no? Porque empezaron a hablar, obviamente, de que todas las actividades dentro de un taller, una fábrica, una industria, debería de ser el resultado de la organización. Entonces, había que organizarse en las empresas o en los talleres. Y nacen las organizaciones, ¿no? La forma y la manera en cómo realizar las cosas, separando bien, ¿no? La división del trabajo, cada quien que cumpla su función en el momento oportuno y así no hay duplicidad de tareas, no hay confusión en las tareas. Se llamaron organizaciones, pero después pasaron a llamarse lo que hoy en día conocemos, ¿no? Y es costumbre. Hasta a mí se me sale a veces, empresa y empresa y empresa. De ahí que se empiezan a mal llamar empresas. Las organizaciones pasan a llamarse empresas. ¿Por qué? Porque si bien eran sistemas organizacionales, pero al hablar de administración por objetivos, pues dijeron el administrador, el dueño de la empresa, del taller, de la organización, invierte dinero para generar o para crear una organización con un propósito, ¿no? Lograr sus objetivos. ¿Cuáles serían sus objetivos? De repente, lucrar, que es el más importante, y obviamente, satisfacer una necesidad. Porque en las organizaciones se sirven del medio y le brindan servicios al medio, al entorno, ¿no? Eso habíamos hablado antes. Entonces, una organización es un emprendimiento. De ahí viene la palabra empresa. De emprender algo. Hacer algo bajo un propósito. Entonces, surgen las empresas. Y una empresa sigue teniendo el sentido de una organización. Pero se hace más social. Dice ahí, es la institución social más importante del mundo moderno. Donde pasamos la mitad de nuestra vida, dice, ¿no es cierto? Y en realidad, más de la mitad de nuestra vida, desde que nacemos.
Y es una institución social, ¿por qué? Pues se dieron cuenta también de que las personas no eran todo en la empresa. Los trabajadores, que es el recurso intangible más importante, porque de ellos depende, de su motivación, de su objetivo, depende del éxito de la empresa. Pero también social, porque en el entorno hay personas que sirven de lo que les brinda la empresa, que tienen necesidades, ¿no es cierto? Y ellos buscan satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, las empresas son todo lo que tenemos. ¿Vale? Desde que nacemos, decíamos, nacemos en una empresa, en el hospital. Crecemos la mitad en nuestras casas, la mitad en otra empresa, en el colegio, en la universidad. Empezamos a trabajar en una empresa. Nos enfermamos en otra empresa, hospital. Y nos morimos en otra empresa, el cementerio. Todo, hoy en día, todo es producto del emprendimiento. Y para lograr los propósitos, en este caso el objetivo, pues tenemos que organizarnos. ¿Para qué? Para vivir en equilibrio o servir al entorno. Las empresas se deben a su entorno, al medio ambiente. Como dice ahí, pues el ambiente es todo lo que rodea a la empresa, ofreciendo factores controlables e incontrolables. Pues una empresa tiene esos dos elementos. Acá nos referimos con los factores controlables, pues a lo que la empresa puede, pues, manejar, puede decidir, ¿no es cierto? Puede despedir a un trabajador, puede contratar a un trabajador, puede cambiar una norma, puede decidir qué vamos a producir ahora, ¿no? Puede ampliar un departamento, cerrar un departamento. Normas, procedimientos, formas de control, eso lo decide la empresa, ¿no? Desde la puerta hacia adentro. Pero también hay factores incontrolables, lo que la empresa no puede manejar, y eso generalmente está en el ambiente. Y tiene que adecuarse a él, le guste o no, porque se debe a ese entorno, ¿no? Hay que intentar adecuarlo, no vamos a poder manipular, nunca, pero tenemos que adecuarlo. El clima, ¿no? De repente llueve, creo que estábamos viendo los casos. En práctica, ¿los vimos ya o no con ustedes? La geografía, la ubicación de la empresa, el ambiente, no es lo mismo tener una empresa en Santa Cruz que en La Paz. Cultura, el comportamiento de la gente, religión, política, servicios básicos, impuestos, ¿no? Sociedad. Hay un paro cívico, pues la empresa tiene que adecuarse a ello. Va a adelantar las entregas de su pedido, va a postergar, los va a llevar por otra vía, tiene el dinero para costear eso. Pero tiene que acomodarse a lo que el entorno le ofrezca. Si no logra acomodarse, tampoco va a lograr sus objetivos la empresa, ¿no? Porque todo depende de del mismo entorno de la empresa. Y cómo se adecúe esa empresa, pues va a poder manejar o adecuarse a esos factores y le van a permitir existir. ¿Y bajo qué propósito tiene que hacer eso? ¿Tiene que acomodarse a lo que hay afuera? Pues porque todas las empresas hoy en día tienen objetivo. A eso le llamamos administración por objetivo. Hay dos tipos de objetivos. Unas tienen que cumplir los dos y otras no. Las empresas públicas, por ejemplo, tienen un único objetivo, que es satisfacer las necesidades. Por eso lo hacen como lo hacen, ¿no? Como no necesitan ganar dinero, el gobierno paga, ya sea el gobierno central, departamental o municipal, ¿no? Paga, pues, es un beneficio para la población y tiene que adecuarse a eso, ¿no? Hay protesta y hay protesta y ustedes lo han visto. Cómo nos atienden en la Caja Nacional, en otra caja y en otra caja, en los hospitales públicos que hay que hacer cola y todo lo demás. Es lo que hay. Porque satisfacen una necesidad. En el sistema privado, pues hay otro objetivo más, lucrar. La empresa privada tiene que lucrar, tiene que ganar dinero. Pero así por así lucrará, tampoco. Tampoco va a lucrar así por así. Sino que para lucrar tiene que cumplir con otro objetivo más, satisfacer las necesidades. Por eso es difícil que una empresa privada sea exitosa. Porque no es nomás tener la empresa, tener el capital, ya aquí en la avenida sí, aquí voy a vender. Va a vender el primer día porque la gente por curiosidad de repente venga para ver cómo es, ¿no es cierto? Si no se aprovecha ese momento en el que vino y la persona se va insatisfecha,
Listo, perdiste un cliente. ¿Qué va a decir ese cliente? Pues no, allá no, no había habido, no pensé que era así. Pensé que había de todo, que iba a encontrar o que me iban a atender bien. Prefiero irme allá. Y ese comentario va a llegar a todos lados y como no satisfaciste una necesidad, no vas a poder lucrar. Entonces no vamos a lograr los objetivos. ¿Qué hay que hacer entonces para lograr los objetivos? Hay que administrar por objetivos. Primero, pues hay que saber qué queremos con la empresa. Dice, definición de los objetivos de la organización. ¿Qué queremos con la empresa? No son objetivos personales del administrador, ¿no? ¿Se acuerdan que la primera clase creo que a ustedes o en qué grupo pregunto? ¿Por qué tendrían una empresa? Porque quieren ser su propio jefe. Y eso a una empresa le sirve. Ya, ya estoy sentado aquí, soy mi propio jefe. ¿Y a esa empresa le sirve eso? No. ¿Qué le sirve a la empresa? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que quieres con eso? ¿Para qué tiene la empresa? Ahí está la diferencia, creo que les comenté también, entre ser jefe y ser operario, ¿no? Si eres jefe y pusiste tu empresa para ser tu propio jefe, de repente no te convenga, porque vas a terminar ganando lo que un operario ganaría. En cambio, el operario viene a trabajar. ¿Qué le importa todo de la empresa? Total, él viene, trabaja las horas que se le diga, hace lo que hagamos o su función, vas a atender al cliente, atiende, atiende, atiende. Llega a su hora, se va. Vuelve en la tarde, llega a su hora, se va. De repente sábado no venga, de repente domingo no venga, aparece el lunes, llega a fin de mes, mi sueldo. Y ese jefe que puso una empresa para ser su propio jefe, no se ha vendido. O tendrá que prestarse. O lo que sea, pero tiene que pagarle. Y ese jefe anda estresado. No se ha vendido. ¿Qué hago? ¿Qué debo alquiler? ¿Qué debo servicios básicos? Y que no tengo para comer. Para el auxiliar nomás se está ganando. Y ahora. Entonces, el propósito para poner una empresa no es para ser tu propio jefe. Porque si vas a ser jefe es porque quieres ganar más también, pero para ganar más, ¿qué tienes que hacer? Trabajar el triple, el cuádruple que un operario. Los objetivos de la empresa, que deben estar bien definidos. Definición de los objetivos laborales. Voy a contratar a una persona. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe saber? ¿Cómo debe formarse? ¿Qué habilidades, capacidades debe desarrollar? Eso es muy importante. Quiero que trabaje en la empresa bien, sí. Tengo que exigir al personal qué tipo de trabajador voy a tener. No puede ser que tenga una empresa de última construcción, nuevita, la tecnología de última generación. Y mi personal, no, pues, mientras más barato me paguen, mejor ven y vos vas a aprender. ¿No es cierto? ¿Y eso qué va a pasar ahí? Pues si es un novato que no sabe nada, va a venir y me va a fregar las cosas. ¿Y pérdida para quién va a ser? ¿Para el trabajador? No, ni idea. ¿Para la empresa? No. ¿Qué tipo de persona voy a necesitar? ¿Quiero vender harto? Tengo que sacrificar. Porque la inversión siempre es proporcional a la utilidad. ¿Quiero ganar más? Pues tengo que ganar, invertir más. No hay otra. Hay personas que son dueñas de empresa y. No. Pero invertí, hace esto, hace esto. No. No se vende mucho, claro, no se vende mucho porque no tienen mucho. Eso hacen las grandes empresas, ¿no? Invierten, invierten, invierten en las empresas, en la misma empresa. Es que no se vende mucho, pero allá está más barato. Claro, es que cuando uno compra poquito le dan caro. Bueno, pues entonces, sacrifíquese, pida más y baratee. Y así la gente empieza. ¿Pero eso qué significa? Trabajar más también. A veces no nos gusta eso. El seguimiento del rendimiento y avance. Controlar. Eso también es fundamental. El rendir, 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 rendir. Y eso es lo que no nos gusta, ¿no? Porque hay dos aspectos también. ¿Qué eres? ¿Trabajador o eres administrador? Cuando uno es trabajador, creo que ya les comenté también. Yo como trabajador, pues voy, cumplo mis funciones. Eso no quiere decir que hay que trabajar mala gana, ¿no? Hablamos en la anterior clase del comportamiento organizacional, ¿no? Pues hay que trabajar.
Como operario, pues me contratan por trabajar 8 horas, pues las 8 horas hay que trabajar, ya está. ¿Te van a exigir el rendimiento? Pues deberías cumplir, pero hay gente que no le gusta, ¿no? Bueno, y desde ese punto de vista, claro, a nadie le gusta. ¿Eres trabajador? Ya pues, haz esto, rinda, 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 te piden más. Y uno protesta a veces contra el jefe. Pero si cruzas la vereda, estás al otro lado, ¿cómo es la actitud del jefe? No, pues ahora nosotros, ¿no? ¿Eh? Exigimos y exigimos y exigimos. Y haga, pues y haga, y haga, y haga, y haga. Eso es rendimiento. Eso es avance. Todos tienen que rendir, ¿no? Porque todos tenemos un jefe, ¿se acuerdan? La administración es. Hasta el dueño de la empresa tiene un jefe, que es su dinero. Tiene que hacer lo que sea por ganar dinero. No puede trabajar a pérdida para que los trabajadores y todo lo demás no, pues sigan recibiendo su sueldo. Jamás ocurre eso. Entonces, si el dueño está perdiendo plata, algo tendrá que hacer. Y tiene que exigir más, ¿no? Y tiene que exigirse más. Entonces, según lo que hagamos, pues nosotros evaluamos el famoso feedback retroalimentación. Tenemos los objetivos claros, tenemos los objetivos personales laborales, tenemos el personal dispuesto a trabajar. ¿Cómo es su rendimiento? ¿Estamos produciendo? ¿Estamos avanzando en nuestros objetivos? Si no, hay que estudiar, volver a evaluar. Y si sí, a mejorar, porque nunca es todo, ¿no? Siempre va a faltar algo. Hay que mejorar ciertas situaciones. Eso es trabajar por objetivos. Eso es administrar por objetivos. Eso es lo que la mayoría de las empresas hacen hoy en día. Tienen que lucrar, pero como la competencia es ardua, tienen que satisfacer necesidades. Para que el cliente diga, ah, a esta puedo ir, no, pero allá me atienden mejor. Y allá se va. Si no hago bien las cosas, de repente, no, allá ya no, allá me voy a ir. Y listo, perdimos un cliente, ¿no? Y una empresa no puede perder un cliente. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar de esa forma? Dice ahí, garantiza el compromiso de los empleados. Si sabes que la empresa tiene que lograr algo. Quien trabaje en alguna empresa que se aplique el proceso administrativo debe saber, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hacen a fin de año? Hacen un balance y en ese balance dicen, bien, nuestro balance inicial del 1 de enero fue, teníamos un capital de 100 mil, vamos a suponer. Y en ese año generamos una utilidad de 100 mil. Ganamos 100 mil. De esos 100 mil, pues se va a distribuir entre los capitalistas, vamos a suponer. O al dueño, o sea, le va a llegar 50 mil. 50 mil va a ser para ampliar. Vamos a ampliar un departamento, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. O voy a comprar más mercadería, lo que vaya a hacer. ¿Y cuál es el propósito de incrementar el capital? Teníamos 100 mil, vamos a poner 50 mil, le estoy aumentando el 50%. El 50%. Entonces, ¿cuánto tendríamos que ganar según la inversión? Si con 100 mil ganamos 100 mil. Con 150 mil tenemos que ganar 150 mil mínimamente. Ah, entonces invertimos 50 mil para ganar otros 50 mil. Entonces mis utilidades a fin de año tienen que ser 150 mil. Ese es un objetivo. ¿Quieren ganar eso? Sí, si logramos eso, a fin de año van a tener un aumento para el próximo año, un bono, lo que vaya a ser. ¿Qué hacen los trabajadores? Van a pelear por eso. ¿Pero de qué depende eso? Ah, de que hagamos bien, de que todos los procesos estén bien definidos, de que el equipamiento, la empresa, todo esté bien y el personal sea capacitado, ¿no? Eso nos garantiza crecer. Mejora el proceso administrativo. Se planifica todo, se organiza todo, se controla y se dirige, o al revés, como quiera. Cada trabajador sabe el papel y la tarea que debe realizar. Con frecuencia sí, ¿no es cierto? Porque las mismas empresas saben qué es lo que van a hacer. Logramos esta meta, ya saben, van a tener un bono distribuido mensualmente o un solo bono a fin de año, lo que hacen las importadoras de medicamentos, por ejemplo, hacen todo el tiempo eso, ¿no? Contratan a los visitadores por un sueldo básico, 2.500. Ahora, según cuánto vendes, ah, cierto porcentaje va a ir ahí. Entonces, pues hay visitadores que van, se matonean trabajando bajo el sol y todo lo demás. Y venden, cumplen con su meta y llegan a ganar bastante plata, ¿no?
¿Qué es eso? El esfuerzo. El esfuerzo. El que no se mueva así, ¿no? De repente no vende nada, pero se va a quedar ganando con ese, se va a quedar con ese sueldo. Pero si le exiges y el beneficio también va a afectar a los trabajadores, ah, entonces la ventaja es que ganamos todo. Por eso la mayoría de las empresas trabajan por objetivos. ¿Han visto esos anuncios de periódico? Oferta de trabajo. Necesitamos personal. Pueden ganar hasta 2.000, 3.000 bolivianos a la semana, medio día de tiempo, ¿no? Y uno dice, escucha, mira, 3.000 pesos por medio día. Al mes, 12.000 pesos. ¿Has ido alguna vez a averiguar eso, cómo se trabaja? Es proporcional en las ventas. Y puedes ganar más de eso todavía. ¿Pero qué tienes que hacer? Pues vender. Vender, 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 convencer a la gente y todo lo demás. Si no, imagínense, todo el mundo ya estaría trabajando en eso. Y eso es, y hay que tener habilidades. Hay que elegir el mejor personal que tenga esa capacidad. Si no, no vamos a lograr los objetivos, ¿no? Y bueno, pues para trabajar por los objetivos también hay que tener todos los recursos necesarios para la empresa. Porque no es nomás, ya, vamos a crecer en tanto por ciento y listo, trabajemos. Hay que ver, a ver qué tenemos. En este año vamos a hacer un balance inicial, vamos a invertir, pero hay, no es nomás, ah, entonces vamos a poner 50 mil y ya está. No. Hay que ver todo, todo, todo. Por eso se hace el inventario. Entonces, ah, vamos, vamos a invertir 50 mil, ya. ¿Para aquel área? Bien. Pero la maquinaria se va desgastando también. A ver qué cosas, qué equipos cumplen su ciclo de vida este año. No es que va, cumple hoy, sigue, sigue, sigue trabajando y al año yo feliz. No. Prever, ¿se acuerdan? Desde la infraestructura. Ya este año toca hacer un mantenimiento. Pues hay que tener dinero. El equipo. La garantía era de 5 años. En diciembre ya empezó el sexto año. Y sigue funcionando. Bien, que siga, puedes estar. No, ya tienes que tener el dinero ahí. ¿Para qué? Pasó la garantía cualquier ratingo. ¿Y qué nos conviene? ¿Comprar otro? ¿O no? Muchas empresas, las grandes empresas, y las grandes empresas hacen eso, ¿no? Hay temporadas que sacan en liquidación, ¿no ven? ¿Qué hacen? ¿Ah, ya cumplió su ciclo de vida? No. Cambien. ¿Y esto qué vamos a hacer? Pues lo vamos a rematar. Y como nunca se ha fregado, pues a mitad de precio, aunque sea, no pierde mucho dinero, ¿no ven? O al 25%, por lo menos para la logística de la empresa, a que se friegue y los tengas que botar. Ah, entonces vas recuperando todo, todo. Se debe establecer según los objetivos. ¿Cuáles son esos recursos? Pues los recursos materiales, ¿no? Materia prima, el edificio, las herramientas, las maquinarias, los productos terminados, desde el bolígrafo que manejas hasta el papel higiénico para tu trabajador. Son recursos de la empresa. Y el papel higiénico cuesta. Hay que tener dinero para ello. Lo más importante, recursos humanos. Necesito gerentes, necesito jefes, jefe de área, supervisores, necesito operarios. Ellos son personas, se pueden enfermar, pueden irse. Hay un cambio climático, hay un paro cívico, de repente no vengan. Tengo que tener un personal de emergencia. Hay que prever todo. Financiero, pues tiene que ver con el capital, ¿no es cierto? Las acciones, la caja chica, los créditos, las cuentas que se tengan. Las oportunidades de mercado, comprar, necesito comprar esto y justo no tengo plata, ¿me conviene prestarme o no? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cuándo lo voy a pagar? Recurso técnico, horario, uniforme, organigramas, manuales. Es importante, en una empresa tiene que haber algo formal, ¿no? ¿Cuál va a ser la herramienta de trabajo? ¿Y cómo va a ser el procedimiento? Y un recurso muy importante hoy en día. La mercadotecnia. Aplicar las técnicas de mercado. Voy a hacer propaganda. Voy a hacer conocer la degustación, la entrega de panfletos. Voy a hacer una investigación de mercado. Ese es su trabajo, ¿no? Las estrategias de venta. Voy a vender. En algunos momentos voy a liquidar 2 por 1. Voy a dar cierta bonificación. Algún recurso de marketing tengo que utilizar para poder vender. Hoy en día en todas las empresas prácticamente es obligatorio. Esa señora pastillera, ¿utilizas el curso de marketing?
Claro, algunas, no todas también. Y pensamos que la mercadotecnia podría aplicarse solamente en las grandes empresas. No. Cualquiera. Una empresa unipersonal puede hacerlo tranquilamente. El chiste es ver cómo. ¿Cierto? Esos son los recursos de la empresa. Hoy en día son indispensables. El recurso humano, el financiero, el material, el técnico y el marketing. Hay que buscar la forma de vender. Porque si no, si fuésemos la única empresa, de repente no nos interesaría para el marketing, ¿no? Ahí está, soy el único y me tienen que venir a comprar sí o sí. Pero si hay varias empresas que hacen lo mismo, necesariamente tienes que hacer marketing porque no hay otra forma. Tienes que convencer a la gente de que venga y venga y venga y venga. Porque le miras bonito, que porque le pones un airecito, que porque el foquito está así, por algo. Tiene que haber algo que estimule a las personas a comprar el producto. Y bueno, pues, estas también se han diversificado tantas, de tantas formas, que las empresas son infinitas. Hay de todo, para todo. ¿No es cierto? Pero la clasificación más importante, dice ahí, por la naturaleza de las actividades, pues por lo que hacen las empresas, ¿sí? Hay algunas que producen materia prima, hay otras que la transforman y hay otras que la producen. Por eso se llaman empresas primarias, secundarias y terciarias. Por ejemplo, una empresa primaria, un aserradero, ¿no? Esa que va a traer madera, saca del monte y saca las troncas, ¿no? Y las corta después, en tablones. Listo. Esa es una empresa primaria. ¿Qué hace la empresa secundaria? Pues la carpintería. Se compra la madera, lo convierte en una puerta, en un mueble, en lo que sea. ¿Qué hace la terciaria? Pues agarra eso, se va a su puesto y empieza a vender. Esa es la terciaria. Y ya está. Hay ese tipo de empresas y hay hartísimas. Por su cobertura en el mercado, pues hay empresas locales, ¿no? Están en un barrio, en una zona y es la única y no hay más. Esa empresa tiene un mercado local. Porque de todo Santa Cruz, de seguro que no van a ir. Van a ir los que viven en esa zona, en ese barrio. Una empresa unipersonal, una farmacia de esa chiquita o un laboratorio. Es una empresa local. Hay departamentales. Aquellas que tienen sus sucursales en otras provincias, ¿no? Por ejemplo, Farmacorvia tiene en Montero, tiene en Warnes, si no me equivoco. En Yapacanico, que hay, ¿no? Dice, pero hay por ahí. Eso es el departamental. Nacional, que tenga sucursales en otro departamento. En La Paja, en Cochabamba, ¿eh? Transnacional, que tengan sucursales en otros países. ¿Qué hacen estas? Pues buscan ampliar su mercado, llegar donde está la gente para poder vender. No esperan que venga la gente. Por su forma jurídica de constitución, hay empresas individuales, también se llaman particulares, cuando tienen un solo dueño. Hay sociedades, cuando se juntan varios y aportan cierto capital. Está la sociedad anónima, está la sociedad de responsabilidad limitada, están las sociedades accidentales, esas que ponen capital para hacer un trabajo y después se disuelven, ¿no? Esa es una sociedad accidental. También están por el origen de capital, ya lo habíamos hablado un poquito al inicio, ¿no? Empresas privadas, empresas públicas, empresas mixtas cuando se unen la privada con la pública y están las cooperativas también, que son varias personas que aportan para algo, para un fin propio, ¿no? Por su objetivo o lo que hacen empresas comerciales, por ejemplo, las que se dedican a comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. Las empresas industriales, las que producen, transforman la materia prima y elaboran un producto. Esas son industriales. Las empresas de servicio, cuando el producto es un bien intangible, no se puede ver, no se puede tocar. La limpieza, por ejemplo. Hay empresas de limpieza, ¿no? No venden productos, no dicen, aquí hay un kilo de limpieza. La universidad es una empresa de servicio. Por su finalidad económica, pues hay con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿no? Que quieren ganar dinero y que de los que no quieren ganar dinero. Entre ellos están las empresas públicas y las fundaciones, las ONGs. No necesitan ganar dinero.
por su ámbito. Este es muy diverso. Económico, los bancos. Empresas sociales, pues hay grupos, ¿no es cierto? La Federación de Empresarios, Empresa Social. Cultural, la Casa de Cultura. Político, los partidos políticos. Religioso, tantas iglesias que hay, son empresas. Deportivos, pues los clubes, ¿no ves? Medicinales, hospitales, laboratorios, farmacias. Hidrocarburíferos, yacimientos. Educacionales, colegios, universidades. Entretenimiento, los parques infantiles y todo ello. Según lo que van brindando, pues empresas constructoras que construyen, ¿no? Importadoras que trasladan mercadería de un lado a otro lado. Entonces, dependiendo de la actividad que se dedican, se pueden clasificar también de esa forma. Por su tamaño, pues hay las grandes empresas, que tiene que ver en función del capital y del personal. Generalmente las grandes empresas van, superan de los 100 trabajadores más. Pequeñas y medianas empresas, que llegan máximo hasta las 100, las pequeñas entre 10, 20. Microempresas. Las microempresas, pues, tienen que ver con empresas familiares, ¿no? Pequeñitas. Esa señora pastillera que está en la esquina, esa es una microempresaria, según su capital, y trabaja ella sola, ¿no es cierto? Pero debería de administrarse de la misma forma. Entonces las empresas, pues, se han diversificado tanto que va a depender del tipo de emprendimiento que realizamos para satisfacer una necesidad, siempre, ¿y qué es lo que encontramos en la mayoría de las empresas? Si quieren trabajar por objetivo, obviamente. Pues en una empresa no le deben faltar el área de dirección, la parte administrativa. Alguien tiene que administrar, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver? Recursos humanos. Así sea una persona o sean 10, pero tiene que haber una persona que sea capaz de brindar el producto o el servicio a la población. Tres, producción, ¿no? Tiene que haber ese área también porque es ahí donde se procesa o el producto o el servicio. Tiene que haber. Y no solamente la producción está enfocada en que vas a elaborar algo. No. En una farmacia, ¿cuál sería el área de producción? Pues el proceso de venta, ¿no? Tiene que vender y vender. Finanzas y contabilidad. Es la única forma de saber si estamos ganando dinero o estamos perdiendo. Entonces tiene que haber un área o tiene que haber algunas actividades. Y marketing. Para vender más, hay que hacer marketing, no nos queda otra. Buscar formas, maneras, estrategias de vender. Eso va a hacer que la empresa trabaje como una organización. Así sea una persona, la de esa farmacia que está nada más la regenta, pues ella tiene que hacer de directora, ella tiene que hacer de recursos humanos, ella tiene que estar en el área de producción, ella tiene que hacer finanzas y contabilidad y ella tiene que aplicar estrategias de marketing. Ya vamos a hablar más adelante de la organización. A veces por el organigrama, por la empresa, el tipo de empresa que voy a realizar, pensamos que mejor, ¿para qué voy a ser tan grande? Mejor yo solito hago todo. Es mucho más difícil hacer que una persona lo haga todo que un grupo de personas lo haga. Porque cada quien sabe cómo hacerlo, ¿no? Ese es el procedimiento. Entonces, pues hay que tener esas áreas. O dividida, si es grande la empresa, pues hay que dividirlo por departamentos, ¿no es cierto? Pero si es pequeñita, pues hay que hacer esas cuatro o cinco actividades necesarias para que la empresa funcione y logre sus objetivos. ¿Sí? Y a eso le llamamos administración por objetivos. ¿Más o menos se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. ¿Me Esperemos. entiende, doctor? Bien, eso es lo que nos faltaba avanzar. Ya nos faltaba poquito, ¿no? Y ahora son 43, 3 menos cuarto. Hasta que lo pasamos hasta las 20. Tenemos una media hora. Nos da para avanzar todavía. Bien, hasta ahí el tema 2 de lo que es la administración por objetivos. Ahora vamos a hablar casi del último tema de la administración en sí. Hay otro tema más que tienen que ver con la administración, pero son de otras áreas, ¿ya? Vamos a hablar de las funciones de la administración, o también llamado proceso administrativo. Esta es la parte de su capítulo 2 en su proyecto, así que pónganle atención, ¿ya? El proceso administrativo. ¿Qué es lo que hace un administrador? Ya sabemos qué es administrar, ¿no es cierto? Ya tenemos la teoría de Fayol, de Taylor y de todos ellos.
Hoy en día, ¿cómo se administra? Ah, para lograr los objetivos. ¿Por qué administramos? Por cumplir objetivos. ¿Y qué debemos hacer en la administración? ¿Cómo funciona? Pues vamos a hablar de ello. ¿Ya? Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué es lo que básicamente debe hacer un administrador? El administrador cumple cuatro funciones básicas. Una que tiene que ver con el manejo de personal. Pero no vamos a entrar ahí. Vamos a hablar en otro tema, lo que son las relaciones humanas. Más que todo como comportamiento. ¿Ya? Pero cuatro deben ser fundamentales. La planificación, la organización, la dirección y el control. Un administrador debe hacer eso todo el tiempo. Y de todo. O sea, se planifica todo, se organiza todo, se dirige todo, se controla todo. Y de todo, de todo, de todo. Y obviamente hay un elemento básico también que dice la integración de personal. Eso tiene que ver con la gestión de recursos humanos. ¿Cómo hago yo para tener el mejor personal? Y lo integro en el proceso administrativo. ¿Ya? Ese punto no vamos a tocar. Pero sí vamos a tocar de las funciones de la administración. ¿Por qué administramos? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Lo acabamos de decir. Pues administramos para lograr los objetivos. ¿Y cómo vamos a lograr esos objetivos? Pues con nuestro esfuerzo. El administrador tiene que trabajar el doble, el triple. ¿Y quién le va a ayudar? Pues los operarios, ¿no? Todos los trabajadores de la empresa. Si los trabajadores de la empresa no le ayudan al administrador, tampoco va a ser posible lograr el objetivo. Entonces, todo lo que vamos a hacer en la empresa va a estar en función del esfuerzo que le pongamos nosotros. ¿Y qué es administrar? Lo decía Fayol, ¿no es cierto? ¿Qué era la administración? Pues la planeación, la organización, el control y la dirección de todos los procesos y tareas que se realicen dentro de la empresa o la organización. Se planifica, se organiza, se dirige, se controla desde el bolígrafo que está ahí hasta las utilidades y el mismo proceso administrativo. Todo. ¿Para qué hacemos eso? Ya sabemos que es para lograr un objetivo, pero ¿cómo vamos a buscar lograr ese objetivo? Haciendo que la empresa pues sea eficiente y eficaz. Es lo que buscan la mayoría de las empresas. Y hay una diferencia muy marcada entre ser eficaz y ser eficiente, ¿no ven? Eficaz, pues la mayoría lo son. Eficaz es lograr cumplir una tarea. Eso. Lograr lo que querías, eso es ser eficaz. Pero el lograr lo que querías no siempre va a tener su rentabilidad. Y en la administración, pues hay que asegurar que vamos a ganar dinero. Entonces, para asegurarnos de que vamos a ganar dinero, ¿qué tengo que ser en la empresa? Eficiente. Eficiente. Y eso busca en la empresa. Muchas empresas ya son eficaces, pero no tienen la eficiencia, por eso no ganan dinero. Están ahí para trabajar, ¿no ves? Están ahí para el día a día. Son eficaces, viene un cliente, le brindan un servicio, se va el cliente y ya está, listo. Vendimos para el día. En cambio, la eficiencia, tenemos que ahorrar de todas partes, de todas formas, tiempo, materia prima, personal, para ganar dinero. Entonces, una empresa que invierte 10 pesos y gana otros 10 pesos, pues es eficaz, ¿no? Es eficaz. Una empresa que invierte 10 pesos, de esos 10 gasta solamente 8, 2 están ahí guardaditos. Con esos 8 ganó 10, la empresa es eficaz. Y además es eficiente, ¿no? Con poco está haciendo más. Eso es lo que le buscan las empresas hoy en día. Mientras menos dinero le meta, más quiero ganar. ¿Y para ello qué necesito? Pues materia prima calificada, equipamiento, personal altamente calificado. Así no pierdo materia prima, así no pierdo tiempo, así no cometo errores. Así me aseguro de que todo se haga bien. Y a la larga,
Pues al ahorrar todo eso, voy a ganar plata y me hace ser eficiente. Entonces, todo lo que hagamos dentro de la empresa simplemente es para ser eficientes y eficaces, obviamente. Pero lo que me va a asegurar a que yo gane dinero es ser eficiente. Ser eficiente. Por eso en las empresas, en muchas empresas se habla de eficiencia, 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 eficiencia. En el trabajo, en el rendimiento, en las relaciones humanas. Hay que ser eficiente. Eficaz, todos pueden ser. Algunos son eficaces hasta perdiendo dinero. Y una empresa no puede darse el lujo de perder dinero. Tiene que ganar, ¿no? Por lo tanto, ese proceso de planificación, organización, dirección y control se utiliza en todos los procedimientos que realiza la empresa. Y sobre todos los recursos que tenga la empresa. Recursos humanos. Al personal hay que planificarlo, hay que organizarlo, hay que dirigirlo y hay que controlarlo. Hoy en día eso es una obligación. No puedes contratar a cualquiera porque te cae bien, porque pobrecito no tiene trabajo. No. Tiene que ser el personal que te ayude a lograr los objetivos. Para ello tienes que saber quién. ¿No es cierto? Tienes que saber cuándo y qué va a hacer. Tienes que dirigirlo. Y tienes que controlarlo. Por más experto que sea, por más honesto que sea, tienes que controlarlo. Lo mismo que en los equipos, ¿no? Tu computadora no es nomás que toda la vida va a funcionar allí. Cualquier rato se puede dañar. Tiene que hacerle mantenimiento. Pero tienes que planificar el mantenimiento, organizarlo y todo lo demás. Los materiales de la misma forma. La contabilidad, el dinero que tienes, tienes que planificarlo, tienes que organizarlo, dirigirlo y controlarlo. Los sistemas de producción, los procedimientos operativos. Todo. Toda actividad que se realice dentro de la empresa se debe planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Y de qué va a depender de que hagamos bien todo eso? Ahí está el elemento fundamental, de la creatividad, de la habilidad, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que hablábamos de ciencia y arte? Pues la ciencia te dice, planificar, dirigir, organizar y controlar. Eso no es secreto, todo el mundo puede aprendérselo. Ahora el chiste es cómo. Ahí viene por la habilidad, el arte, la creatividad. El momento adecuado para planificar, para organizar, dirigir, controlar. ¿Bajo qué aspecto, qué proceso va a utilizar de dirección, de control? Eso depende de la habilidad de la persona. ¿Para qué hacemos todo eso? Para lograr los objetivos. Para lograr los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Ganar dinero. Ganar dinero. Aumentar la calidad de la empresa. Servir a la sociedad y ser reconocido por la sociedad. La mayoría de las empresas tienen ganar dinero, que la gente no se queje del producto, que diga que es bueno. Y además eso me permite tener una imagen corporativa. La gente me va a decir, wow, vamos allá. O alguien le va a pedir un consejo a alguien. Ah, sí, andate allá y yo encontré ahí. Listo. El marketing gratuito. ¿Eso se logra con qué? Con la excelencia empresarial, haciendo bien las cosas. Han debido de escuchar alguna vez, ¿no ve? Hay ranking en todo el mundo sobre la excelencia empresarial, las mejores empresas, que se estudian y se evalúan, obviamente, cómo se elabora o se desarrolla el proceso administrativo en eso, si es bueno, si no es bueno, si es reconocido en el mercado y todo lo demás. Ah, se habla de excelencia empresarial. Para eso se aplica cada una de las funciones administrativas. ¿Sí? Vamos a desarrollar una por una. ¿Ya? Lo vamos a resumir bastante, sí, porque si no nos tendríamos que quedar todo el semestre en hablar de cada uno. Y como les había dicho desde el principio, vamos a tocar temas concretos de cada uno de ellos. El elemento básico, parte de la planificación. ¿Sí? Todo, todo se debe planificar. ¿No es cierto? Todo. Nada puede surgir de hecho, de la práctica, de la experiencia. En la vida real, ¿se acuerdan? Puede haber barreras psicológicas, no. Me estoy equivocando con el otro grupo. Al otro grupo ya le expliqué esto. Pues en la vida real hay esas taras mentales, ¿no es cierto? No, no planifiquemos, no sirve planificar. No, es indispensable planificar.
Porque eso nos permite ser realistas con el trabajo, saber hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer. Y en base a ello voy a saber cómo voy a trabajar en la empresa. La planificación es fundamental. ¿Sí? Son seis pasos fundamentales, sí. Para planificar, primero, hay que evaluar la situación actual. ¿Qué tenemos en este momento? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tengo que hacer? Eso es, en función a la situación actual. Tengo el local, de repente ni siquiera tengo. Tengo el equipamiento, de repente no tengo. Por ahí se empieza a ver. Por ahí se empieza a definir las necesidades. Para eso evaluamos la situación actual. ¿Qué necesito y qué tengo para iniciar una empresa? Luego, tengo que definir las metas y los objetivos. ¿Qué quiero lograr con la empresa? Quiero ampliar, quiero ser una empresa grande. ¿Qué sigue? Pues hay que elaborar un plan de acción, los planes estratégicos. Enseguida vamos a hablar de ello un poquito. Todo lo que se va a hacer dentro de la empresa se debe tener. ¿Y ellos funcionan de por sí? No, pues. Hay que asignar recursos. Todo cuesta en la empresa y es dinero. Y son personas. Entonces hay que asignar. Ah, necesitamos esto para esto, necesitamos una computadora, necesito una persona, necesito un ambiente, necesito equipo, necesito esto. Dependiendo cuál es el trabajo en serio. Y luego ejecutamos el plan. Ejecutamos el plan y controlamos si se cumplió o no se cumplió lo que estaba planificado. Entonces la planificación parte de la visualización del futuro, como dice ahí, es anticiparse a lo que pueda suceder. Es decidir anticipadamente a lo que se pretende realizar. Eso es plan. Antes de hacer algo, yo debería de saber cómo estoy, qué necesito, cuáles son mis objetivos, cómo voy a lograr mi objetivo, tengo los recursos necesarios. Ahora sí, nos ponemos a trabajar y después vemos, ah, ¿surtió efecto o no surtió efecto? ¿Cierto? Eso involucra el proceso de planificación. ¿Es complejo? Sí. ¿Quita mucho tiempo? Sí. ¿Cuesta dinero? También. Pero el propósito es que se sepa bien qué es lo que se va a hacer y hasta dónde se va a llegar con la empresa. ¿Sí? El proceso de planificación se resume en, aquí está el desarrollo, ¿ya? Y esto está enfocado en lo que van a hacer en su trabajo. Como administrador en una empresa, ¿qué tenemos que saber primero? Saber qué es lo que tengo, ¿no es cierto? Una vez teniendo eso, hay que establecer metas, ¿se acuerdan? Esas metas, por ejemplo, deben ser definidas de forma muy clara y concreta en todas las empresas. Hay dos metas fundamentales que está de moda utilizarlas. Una es la visión y la otra es la misión. ¿Sí? Todas las empresas. ¿Han visto en la universidad? Van a la universidad, ¿no es cierto? ¿Han visto la visión? Ser la universidad líder en educación. La misión, desarrollar la docencia académica, bla, 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 para formar profesionales, brindándole esto y esto y esto. Visión es qué quiero ser algún día. Misión es qué tengo que hacer para hacer eso lo que quiero algún día. Eso dice ahí. Identifican la función o tarea básica hacia dónde se dirige la institución, la visualización del futuro. Entonces, la visión es el objetivo ideal, aquel que ninguna empresa va a lograr. Ninguna va a lograr. Entonces dirán, ¿y para qué nos ponemos entonces? Es que eso motiva a que realices algo. ¿Eh? La universidad tiene su visión, dice ser la universidad líder en educación. ¿Cuándo lo va a lograr? Nunca. Pero nunca no es porque no estén haciendo bien las cosas. No. Nunca porque no es la única universidad. ¿Cierto? Hay competencia. Aquí y en la China. La Universidad de Harvard tiene ese objetivo. Ser una universidad líder en investigación y obtener reconocimiento internacional. Ya está más cerquita de eso. Pero ¿será ya líder? No. Están las otras universidades, la de Lovaina.
Están otras universidades de Rusia. Dentro de Estados Unidos mismo hay las otras universidades. Y ahora, en Bolivia no hay tantas universidades y todas quieren ser universidades líderes, ¿no ve? Pues ahí está. ¿Quieres ser líder? Va a aparecer otra. ¿Quieres ser líder? Va a aparecer otra. Y otra, y otra, y otra. ¿Algún día lo seremos? De repente no. Pero si yo sé algún día lo que quiero hacer, voy a tratar de buscar y hacer bien las cosas para estar próximo a ello. Eso es muy importante. Y este punto sale de la psicología personal. En las personas, los psicólogos lo definieron como plan de vida, ¿no ve? Creo que les pregunté alguna vez. ¿Para qué están estudiando? Si no son visionarios, pues muchos me dirán, ¿para qué estás estudiando? Para trabajar y tener plata. Para ser mi propio jefe. Esos son objetivos, no son visiones, ¿no ve? La visión es algo inalcanzable por lo complejo que es y por lo competitivo que hay en el mercado. Y una empresa debe establecer eso. Y ustedes en su proceso de planificación en su empresa, como dice ahí en el modelo que está, en el silo, pues es por ahí, se empieza por ahí. ¿Cuál va a ser su visión? Ya tengo clara la visión, ¿cuál va a ser la misión? Ahora, ¿qué tengo que hacer para algún día ser una empresa líder? Una actividad práctica, ¿no ve? Dependiendo que si es hospital, que si es farmacia, que si es laboratorio. La universidad tiene su visión, ¿no ve? Dice desarrollar, no sé qué cositas. Ya se me fue, me olvidé. Pero está aquí, lo vamos a ver para que tengan como ejemplo. A ver. Cualquiera, porque ese es de la universidad. ¿No? Dice ser la universidad líder en calidad educativa. Esa es la visión. ¿Cuándo va a ser? La verde. Porque hay muchas empresas que quieren ser lo mismo. La misión. ¿Qué debe hacer para ser una universidad líder en calidad educativa? Desarrollar la educación superior universitaria con calidad y competitividad al servicio de la sociedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer para ser líder algún día? Pues aplicar la educación superior en base a criterios de calidad, con procedimientos, de repente con docentes, con personal, con equipamiento altamente competitivo, tecnológicamente hablando, de repente cualitativamente hablando. ¿Al servicio de quién? ¿De la sociedad? ¿De quiénes? De ustedes. ¿Eh? Esa es una visión. Todas las empresas tienen eso. Todas, todas, todas. En el mundo y en Bolivia. Porque es una forma de administrar por objetivo. ¿Eh? Algún día quiero lograrlo. Y todas las empresas parten de ahí. Si sé qué es lo que quiero ser, sé qué es lo que tengo que hacer, pues por lo menos voy a tener idea. ¿No es cierto? Eso me va a motivar. Aunque muchas empresas también tienen eso, pero está ahí como eslogan nomás, ¿no? Y no hacen nada por lograrlo. Hay de todo. Ya está. Tengo la visión, tengo la misión. Por ahí empieza la planificación. Hay que anticiparse al futuro y saber cómo quiero ser en el futuro. Luego vienen los objetivos y las metas. Les decía, lo último es la administración por objetivo. Ahora en tu empresa tienes que saber cuáles son los objetivos. ¿Qué quieres? Dependiendo del tipo de empresa, pues es el fin, es la meta a donde quieres llegar, lo que tengas que hacer para cumplir con tu misión y algún día acercarte a tu visión. Todas las empresas tienen objetivos, ¿no? Y en esta parte ustedes tendrán que escribir los objetivos de la empresa. En la primera parte, ¿se acuerdan? Para el primer parcial son los objetivos del proyecto. Este es para el segundo parcial ya, ¿no es cierto? Son los objetivos de la empresa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como empresa? Ah, satisfacer las necesidades y las dudas de los clientes, bla, 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 mediante la prestación de un servicio calificado y esto, y esto, y esto. ¿Y las metas? Pues crecer en el mercado, mejorar los servicios, ¿no es cierto? Buscar la satisfacción del cliente o del paciente. Debemos definir bien eso también en el proceso de planificación. Y luego, lo más bonito, lo que les va a servir para la dirección y el control.
La planificación estratégica. Habíamos dicho que todo, absolutamente todo, se planifica en una empresa, ¿cierto? Entonces, si yo estoy planificando un hospital, pues tengo que saber qué se hace en un hospital. Y todo lo que se haga en un hospital debe ser planificado. ¿Y por qué se llama estrategia? Porque son las formas de hacer las cosas más prácticas, viables, optimizando los recursos, esfuerzos y recursos para la empresa. Es adecuar. A esto voy a hacer, pero lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Porque me cuesta menos, porque ahorro más tiempo, por esto y por esto. Ah, eso me va a ayudar a ganar dinero. Por eso se llama planificación estratégica. ¿Y cuáles son los planes estratégicos en una empresa? Ahí están resumidos. Las políticas de la empresa. Las políticas de la empresa. Las normas. La forma de trabajo. Eso debe estar planificado. Siempre. Por ejemplo, una norma de la empresa es atender al cliente desde las 8 de la mañana. Una política de la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es tu plan estratégico? Pues aperturar la empresa a las 8 de la mañana. Para ello, ¿qué tienes que hacer? Planificar el personal. ¿A qué hora debe estar en el ambiente laboral? A las 7:30. Vamos a suponer. Porque a las 8 se abre y todos deben estar. No es que llega la dueña, abre, está esperando a la gente. Un ratito, va, que se cambia, que se pone el mandil, que estoy, que se acomoda, que su cartera, que su cabello. Ya. La gente se aburre. La gente se aburre. Desde el horario de atención. La atención al paciente. ¿Es cierto? Son políticas. Procedimientos. Se planifican los procedimientos, ¿no? Procedimientos operativos, los POAs, los manuales, procedimientos de emergencia, de urgencia, ambulancia, servicio ambulatorio. Todo lo que se haga en la empresa como procedimientos hay que planificarlo. Reglas. ¿Cuáles van a ser las normas y las reglas de su empresa? ¿Ve? Reglas de comunicación. Normas de trabajo. Hasta de medidas de bioseguridad. Son reglas, ¿no? Que se deben cumplir. Programas. Bueno, hay empresas que no manejan programas. Una empresa pública puede manejar programas. Una empresa privada no, de repente maneja sistemas, que serían los mismos procedimientos, ¿no? Sistemas de control. Sistemas de dirección. Y el presupuesto. ¿Cuánto de dinero voy a necesitar para que la empresa sea o funcione? Aquí en su proyecto no vamos a pedir que lo desarrolle. Ya imagínense, laborales, no, nunca. Lo que vamos a pedir es que describan, nada más. ¿Cuáles son las políticas de la empresa? Esto y esto y esto y esto. Los procedimientos. Como es un hospital, habrá procedimientos para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Las reglas. Las reglas en el hospital son esto. Bioseguridad, esto y esto y esto y esto. Programas. Bueno, en el sistema público se utiliza bastante, pero si no hay programas, pues no es obligatorio. Presupuesto. El presupuesto también es importante. Y el presupuesto lo vamos a llevar en un tema aparte. Contabilidad se llama. ¿Vale? Les mencionaba un poquito. Pues el presupuesto se determina en un balance inicial. ¿Cuánto de dinero voy a necesitar para aperturar la empresa? ¿Sí? Ese es el presupuesto. Dice ahí, reseña el total del plan de operaciones de una empresa. Expresado en dinero. ¿Qué necesito? Habíamos dicho, desde el bolígrafo le cuesta dinero a la empresa. La infraestructura, materia prima, el personal cuesta dinero, hay que pagarle. ¿No ve? Pues hay que tomar en cuenta para el presupuesto la planificación general. Voy a necesitar esto y esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Eso es lo previo. Voy a tener procedimientos, manuales. ¿Eso va a tener un costo? Pues hay que tomarlo ahí en cuenta. Y todo convertirlo en dinero. Todo lo que tenga la empresa se debe convertir en dinero. Porque al final me va a servir para evaluar y controlar la administración. Me va a servir para ver si estoy ganando dinero o estoy perdiendo dinero. El presupuesto es fundamental. Vamos a llevar en un tema cómo elaborar un balance inicial. Ese, el balance inicial debe ir en este punto.
de presupuesto en el punto de planificación. Y eso me ayuda a controlar, como les decía, si estoy ganando, si estoy perdiendo dinero. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas, les había dicho ya al principio, ¿no ven? Planificar es importante porque me ayuda a saber qué es lo que tengo que hacer en la empresa. Ordena actividades y propósitos, dice ahí. Señala las necesidades. Nos ayuda a entender qué tan complejo va a ser. Es una base para el control. Y, obviamente, nos permite optimizar todo. Porque si sé qué tengo que hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, es más fácil. ¿Presenta desventajas? También. Porque tenemos que planificar todo. Y si algo nos equivocamos, o en algo nos equivocamos, o algo obviamos, listo, nos bloqueamos también. ¿Cuesta demasiado? Claro, porque es tedioso. Es complejo. Hay barreras psicológicas. Lo que decíamos, a veces en los mismos trabajadores encontramos, ah, no planifiquemos, no se cumplen los planes. No, hay que vencer esa barrera. Ahoga la iniciativa. Muchas veces cuando nuestro plan está ahí todo detallado, pareciera que no hay nada más que hacer y podemos olvidarnos de hacer algo más, ¿no? Y obviamente demora las acciones, porque tienes que basarte en lo que vas a hacer según lo que está planificado. Pero esas desventajas se pueden lidiar, ¿no es cierto? Negociando, definiendo bien las etapas, los procedimientos, haciendo más fluido el sistema de trabajo en la empresa, mejorando esto, mejorando aquello, y ya se aprende a trabajar bajo lo que está planificado. Por eso es importante un plan, porque nos dice qué es lo que queremos o tenemos que hacer en la empresa, qué recursos voy a necesitar y en función de ello voy a hacer el resto del proceso administrativo. Y vamos a quedar ahí, ¿ya? Vamos a quedar en planificación. ¿Más o menos se entiende hasta ahí? ¿Están ahí o se fueron? Sí, doctor. Entiende, doctor. Bien. Quedemos ahí. Terminamos el tema, no sé cuándo nos toca, si esta semana o la próxima. Y vayan pensando pues en sus trabajos. ¿Listo? Quedemos ahí, jóvenes. Si no hay más preguntas, pues descansen. Nos veremos en la próxima clase.